Muy buenas a todos y bienvenidos a Tyson TV. Señoras y señores, ya he terminado, como ya habéis visto en el directo de ayer, todas las misiones y desafíos de Battlefield 5, a falta de que metan nuevas armas al juego. Bien, muchos habéis preguntado, Tyson, ¿qué es lo que te dan al haber completado todas las armas y desafíos del juego? Bien, lo primero que vais a conseguir siempre son más monedas de compañía. Como viste, tengo 15.000 aquí, tenía... antes, esta semana, al principio de la semana tenía solo 8.000 monedas, ¿vale? Ahora tengo 15.000, he conseguido 7.000 monedas completando los últimos desafíos. Creo que en total he llegado a ganar unas 40.000 monedas, pues cumpliendo misiones, ¿vale? Que a muchos más probados se encontraban aquí en la pestaña misiones. Igual que te vienen las diarias, te vienen las especiales, que son todas las de las armas del juego. Como veis, no me queda ni una porque está todo terminado. Aparte de esas monedas, que os van a servir muchísimo para skins y para armas y todo el rollo, ¿vale? También os van a servir, también os desbloquean algunas cosas exclusivas que no la pone en la descripción, y una de ellas era un casquito, no, este creo que era el de burlador de bloqueos, este gorro con estas gafas, y había otro por ahí alemán, pero sinceramente no me acuerdo el que es. Pero lo que sí os da es tener todas las armas del juego pues de oro, ¿no? Así que os la voy a enseñar cómo serían todas las armas pues con todas las skins de oro que os dan, ¿vale? Os dan dos skins al terminar todas las misiones, que es versión de oro, por ejemplo, este es el Sturmgewehr, que daría así de oro, y también está la versión como nuevo, que es por hacer los desafíos de destreza, ¿vale? Que como nuevo, pues sería, pues básicamente, de oro. De otra forma, aquí lo tenemos, que es como si estuviera más recién salida de fábrica, por así decir, a estrenar el arma, con un cierto brillo, un barnizado más típico, y algunas les ponen como fundita, como veis aquí, con cartuchera para las balas, etcétera, etcétera, por ejemplo, y así una tras otra todas las armas. Este vídeo va a ser largo, el que quiera pues que lo vea, el que no pues que no lo vea. Por ejemplo, el Gewehr 43 en como nuevo se vería tal cual que así, porque os voy a enseñar todas las armas del juego, es decir, que se va a hacer largo el puto vídeo, una por una, para que las podáis ver todas, ¿vale? Cómo se ven como, como nuevo, como la diferencia que hay entre una y otra. Básicamente estamos hablando que son skins clonados entre todas las armas. O sea, una vez que de alguna para otra van variando, ¿vale? Pero eso es lo único que van haciendo. Es decir, que son dos skins por arma que conseguís. Y luego, aparte, por completar esto, os desbloquean otros skins en la armería para que podáis conseguir otros tipos de camuflajes para las armas al haber hecho todo esto. Y así es como se ve el Gewehr 43, pues todo en oro, ¿no? Chapado en oro. Después tenemos la carabina M1A1. Vamos a ponerle también todo como, en este caso, como nuevo desde el principio, ya que está aquí todo casi puesto como nuevo. Hay alguna arma que está bugueada desde el día 1, que no tiene la última misión para conseguir el último skin. Esta es la carabina M1A1 como nueva. Aquí está, nueva directamente, la versión en oro, ¿vale? Que se desbloquea. Y como digo, al completar estas misiones luego se desbloquean, se te desbloquean para que puedas comprar ya con esas monedas que consigues otros skins que te aparecen bloqueados con un candadito, ¿vale? Os van a aparecer algunos skins bloqueados con un candadito. Por ejemplo, aquí está ya esta en versión de oro, la carabina M1A1. Cada una le van poniendo pues algún adornito extra que no tiene la otra versión, y algún ribete aquí en el cañón, que veis que está todo guapo. Esta versión, por ejemplo, aquí la carabina está molona en versión oro, pero como digo, o sea, dependiendo del arma... ahí os desbloquea, os da acceso a otros skins como estos, por ejemplo el acabado cromado, ¿vale? Entre otros y demás que podéis, y algunos más que hay por ahí, este con cinta aislante, que podréis conseguir al terminar estas misiones. Ya os lo dejaré comprar, pero lo dicho, el vídeo va a ser largo porque voy a enseñaros todas las armas. Aquí esta es la 1907 en como nuevo. Fijaros que se ve, le han puesto aquí un adornito, aquí una fundita de algo. La versión en oro, vamos a verla ahora mismo. Y como digo, el que quiera que se quede a ver todo el vídeo, sino el que buscar, moviendo la barra hacia adelante, cómo serán, por ejemplo, de la 1907, la bocacha en oro no la da, ¿vale? Habría que hacer otra misión de maestría, pero no viene en el juego, ¿vale? O sea que esta no se puede hacer, ¿vale? Así que hay algunas armas que... se les ha olvidado meter una misión en el juego. Imagino que lo harán más adelante, o que deberían de meterlas más adelante, porque lo he dicho, por ejemplo, aquí a este arma le falta la bocacha, solo se puede ver así entera, pero la bocacha en oro no está, ¿vale? Está para desbloquearse, pero no se desbloquea. Y así pasa prácticamente con todas. Por ejemplo, vamos a poner la versión como nuevo de este señor, que ya prácticamente está aquí entera, del Turner. Este es el Turner en como nuevo, que la única diferencia es que tiene como este barnizado todas y tiene una fundita aquí en medio. Y luego la versión de oro. Las versiones de oro están molonas, pero son un poco... llaman demasiado la atención. Cambia el modelo de la bocacha si nos fijamos entre armas. La versión de oro tiene una bocacha como más exagerada, por así decir. Y las de oro prácticamente todas tienen ahí un diseño que es
digamos, el mismo para todas las armas. Tampoco es que esté muy elaborado. Las culatas prácticamente tienen todas, pues, lo mismo, ¿no? No hay mucha diferencia entre uno y otro. Yo me los esperaba que fueran más originales, por así decir. Por ejemplo, vamos a ver la STG-44 directamente en como nuevo. Sería así. Esta, por ejemplo, está entre todas las piezas. Pero tiene estos cintos por aquí que le han puesto. Pero, como digo, no las veo... Os vais a fijar, después de haberlo sacado todos, que salvo las bocachas, que es lo único que cambia realmente el modelo, no son muy originales entre una y otra variante. Todos los camuflajes de oro son como clones, por así decir, de unos de otro. No tienen prácticamente ninguna diferencia. Diremos, bueno, es que son de oro, sí, pero... Ya depende de los gustos, señores. Ya, como veis, depende de los gustos. Luego tenemos el Self-Shader por aquí también. Vamos a ponerle aquí el como nuevo. Y así ya vemos en un momentito todas las de asalto. Las podéis ver, aquí tenemos. Y versión dorada, versión de oro. Y la bocacha, como veis, es lo que más me llama la atención, es el tema de la bocacha. La bocacha cambia muchísimo de un arma para otro. Es el único cambio notorio, que la verdad es que yo le hubiera puesto más cambios en la forma del cargador, o tal vez en el diseño de algo más. No solo en la bocacha, porque la bocacha aquí no se aprecia muy bien, pero es realmente... Fijaros qué tipo, los tipos de bocacha de entre una versión de oro a otra cambian mucho dependiendo del arma. Eso sí es lo único que es más original entre una y otra. Luego tenemos aquí el Gevier 1.5, que, vamos, básicamente versión como nuevo, como veis, es el arma originalia, pero que, como si lo hubieran puesto un barnizado, y las funditas, que como veis, tienen prácticamente todo lo mismo. Es un poco, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Decepcionante, ¿no? Pero fijaros esta otra bocacha, qué guapa está también. O sea, la bocacha es lo más original, que sí que varía de un arma a otra. O sea, la bocacha, como digo, sí varía de un modelo a otro, pero el resto es como da la sensación de que estás... Son los mismos materiales. Es que, bueno, realmente es oro todo, es el mismo material, sí, pero que no cambia la forma del dibujito de la culata. Todo es igual, por así decir, en versiones de oro. Luego tenemos la AGM, que en como nuevo se ve tal cual casi, que es lo mismo, veis, la fundita, y no cambia prácticamente nada. Esta no la han puesto funda en la culata, ya está. Y la versión de oro, vamos a ponérsela, chapado en oro, aquí está. Vamos a ponerte, y es que, como veis, no cambian mucho. O sea, es lo único malo que tiene, que digamos que una vez que, digamos, ves una, ya te puedes imaginar cómo son todas en oro, ¿sabes? O sea, que es que no hay mucha diferencia. El color del cuero que cambia aquí en estas funditas que le han puesto, pero el resto es que es prácticamente todo igual. A mí, bueno, ya depende de cada uno. La Ribby Rolls, vamos a ponerla en como nuevo. Y es que es prácticamente lo mismo, o sea... Es lo mismo, Ribby Rolls... Versión de oro. La voy a intentar pasar lo más rápido posible, ¿vale? Para que no os aburréis y vayáis viendo la variedad. Fijaros que la bocacha, fijaros aquí que la Ribby Rolls ahora cambia completamente el estilo, ¿veis? La bocacha es lo más elaborado que han hecho. Es decir, que el que estaba haciendo, cuando no sé si se han repartido el trabajo entre 5, ¿vale? Algunos son los típicos vagos que para trabajar lo quieren hacer todo rápido y deprisa, y lo van clonando uno al otro. Y hay otro que se ha encargado de hacer las bocachas, que se habrá empleado más tiempo, pues que se ha dicho, pues mira, yo voy a hacer bocachas distintas para las armas, ¿no? Y eso sí se nota. La Ribby Rolls, aquí se nota mucho el selector de tiro, del seguro a quitarlo, ¿vale? Es el seguro tan primitivo, que está bastante bien. Y estas son todas las armas de asalto que hay de momento en el juego. Vamos a ir con las de médico. Vamos con los Medici. Vamos a empezar por orden. La Sten, que aquí la tenemos. La Sten, por ejemplo... Aquí está en su... Fijaros la bocacha como cambia, como nuevo. Está la versión. Realmente enseñaros también con la mirilla también es tontería, pero bueno, ya lo dejo así. La Sten como nuevo, que la única diferencia es que es todo muy brillante, ¿vale? Salvo las funditas. Y luego tenemos la versión en oro. Fijaros la bocacha como cambia, como digo, o sea, la bocacha es el cambio más notorio. Ahora aquí sí que cambian la Sten, fijaros, del como nuevo, de este cañón estándar. Aquí sí que hay más cambio, la del médico, un cañón más, no sé cómo describirlo. Fijaros cómo va cambiando el modelo de uno a otro, o sea, cambia bastante aquí el cañón, ¿vale? Aquí sí que hay armas en las que se notan que le han puesto, no sé, un poco más de cariño, por así decir, ¿no? Algún cambio más notorio. Por ejemplo, aquí en el cañón de la Sten se nota mucho la diferencia de como nuevo al oro. Igual que aquí en la culata, fijaros que el estilo cambia. Y aquí la culata cambia el tipo de culata un poquito para la Sten al ponerla en versión de oro, ¿vale? O sea, fijaros que de un arma a otra, con algunas sí se nota bastante esas diferencias. Tenemos aquí la Suomi como nuevo.
Aquí podemos ver cómo es su estilo. Vamos a ponerle en oro. Y vamos a ver si hay algún tipo de cambios en sus estilos. Fijaros, la bocacha cambia radicalmente. El cañón es el mismo, pero simplemente cambia el skin. Así que aquí, en este arma, no creo que vaya a haber ningún otro cambio notorio. Es un tanto muy primitivo. Y la culata, que es básicamente igual que las de los asaltos. O sea, que tienen... Le cambian un poquito la forma esta de la chapita, de aquí de la culata, pero ya está, más atrás que esto, no tiene mucho más cambio en la Suomi. Vamos con la siguiente, la MP40 alemana, fue la primera que subí a oro, o sea, esta fue la primera, está muy guapa así en como nuevo, fijaros el diseño de la culata sobre todo, y aquí sí que se notan también algún cambiocillo, sobre todo creo que en la culata es donde más se nota, la bocacha igual, cambia el estilo de la bocacha, el cañón, el armazón. Que ahí si nos fijamos el armazón es como más grandecito, por así decir. Este aquí sí. Y la culata es exactamente la misma también. Es todo en oro. Esta está bastante guapa en oro, la verdad. Esta sí está bastante guapa. Nos vamos con la siguiente, que sería la MP28. Aquí la tenemos en como nuevo. Vale, ahí, fijaros el diseño. Recién salita de fábrica, muy brillante. Vamos a empezar a cambiar en las partes. Fijaros cómo cambia la bocacha de una a otra. O sea, fantástico el cambio de la bocacha. El cañón aquí no cambia mucho y todo lo demás prácticamente es idéntico en este arma. De una a otra varía más, de otra a otra varía un poco menos. Y aquí tenemos esta y nos falta la mira metálica y ya la tenemos enterita. Y así es como se ve la MP28. Vamos con nuestra siguiente arma, la MP. Prácticamente estas son todos clones, o sea, lo que raya es que tengan tantas partes, tantas piezas, por así decir. Fijaros, la bocacha es como aquí otro diseño que es circular en como nuevo. ¿Vale? Y vamos a ponerle la mira. Aquí tenemos la boca, fijaros que es como un... Es un huevo, por así decir. Y el tamaño es como un poco más grande de uno a otro con la otra bocacha, pero bueno, en fin. Esto, como digo, para gustos. Aquí el chapado en oro le mete como dos funditas de cuero al cañón. Y el resto es más de lo mismo. O sea, más de lo mismo, más de lo mismo, que no hay prácticamente ningún tipo de cambio. Y aquí quitan la culata y así acaba quedando el arma, ¿vale? Como veis, no hay mucha diferencia entre mucho y otro. Además, es todo puramente estético, no afecta al gameplay. Mira, esta, por ejemplo, la podemos empezar directamente en oro, la MP34. Aquí la podemos ver. Y esto es lo mismo en como nuevo. Igual, estos son todos los skins que os van a dar por hacer las misiones con todas y cada una de las armas. Las, como digo, la diferencia principal están en las bocachas, de vez en cuando en las culatas o en los cañones. Pero por lo demás, el resto es exactamente el mismo skin. Y ya está. Esa polo con el arma en una posición que le da un brillo. Esta no tiene ni funda ni nada. Un arma muy sencillita, no vamos a perder tiempo. Y la Tommy Gun. La Tommy Gun, que aquí sí que la podéis ver. Así es como queda versión de oro completamente. Y en como nuevo, estaría tal cual así. Vamos a ponerla. La bocacha es exactamente la misma. El armazón. Ese que ya lo acabo de poner. La Tommy Gun no tiene prácticamente mucho cambio. O sea, es que básicamente es el skin que es lo que se cambia. Que es lo que os dan por subir todas las armas y completar todas las misiones y desafíos. No tiene nada más este cinturón de cuero que le han puesto aquí. Y no tiene gran cosa, como podéis ver. Y con esto todas las del médico. Y ahora vamos a ir con las de apoyo. Con las de apoyo, las señoras apoyo. Aquí tenemos 10 armas para enseñar. Tenemos, para empezar, la KE7, ¿vale? Aquí la tenemos entera en como nuevo. Luego que tiene la fundita en el cargador. Vamos a ponerla chapadita en oro. Plan gitano, la bocacha, como veis, ya cambia. Que lo único que cambia prácticamente sobre todo son las bocachas, ¿vale? Esto ya va a depender siempre de los gustos, de qué es lo que vaya a apeteceros más o menos poner vosotros en las armas. Ya lo hortera que queráis que os quede el personaje o que os delate, porque también hay que decir que los tonos de oro, algunos brillan más que otros y os delatan la posición. Y esta sería la KE7 completamente en oro. Después tenemos así con todas, la MG34, la aquí la tenemos en como nuevo. Oye, ya te he fijado. La podemos poner también igual en modelo oro. Fijaros el cambio de la bocacha. La bocacha en oro es enorme, ¿vale? O sea, fijaros cómo van cambiando las armas. Esto ahora mismo no se nota mucho, pero ya se irá notando después. Uy, va. Sí, esa era mi cara en oro, ¿vale? Se ha puesto grande por la face. Vale, aquí podemos ver la MG34 y cómo quedaría en versión de oro. Seguimos avanzando, luego tenemos aquí la escopeta 12G automática. Aquí está en como nuevo entera. Como veis, no hay mucha diferencia.
chapado en oro. Como la mira es un puntito de mierda, casi ni se ve. El cañón, el armazón, la culata, aquí donde está el mayor cambio, y el guardamanos. Y ya tenemos la 12G. Vamos con la Bren. Vamos a ponerla en como nuevo. Entera, como nuevo. Es la que menos partes tiene ahora mismo. A mí me gusta entremezclarlas ya todo. Ya esto va a depender siempre de los gustos, ¿vale? Esta es como nuevo. Fijaros que no tiene... No son muy allá los camuflajes. Si estáis fijando, prácticamente... O sea, es que una vez que los ves todos en un arma, ya sabes prácticamente cómo... O te haces la idea cómo van a quedar. Aquí sí que hay un detallito, que es esta estrellita que le han puesto aquí en medio, que os habéis fijado que es lo primero que aparece. Y está aquí, que son como diamantes aquí metidos, ¿vale? Aquí en el propio arma. El cargador ya sí tiene más detalle que otros, pero el resto ya es prácticamente exactamente igual, ¿vale? A nivel de detalles, esta ya tiene algún detallito más, como esta estrellita que le han puesto. Aquí la abren, que está bastante mal. Y luego lo raro es que se cambia todo, pero el bípode, ¿vale? Es lo único que no se cambia, que el bípode está por defecto. El bípode, no sé por qué los bípodes los han puesto así, pero bueno. Luego tenemos la ametralladora Lewis, más de lo mismo. Aquí está en versión como nuevo, que como veis, que tampoco ni fu ni fa, ¿vale? Está normal, muy brillante. Le ponemos la mirilla chapada en oro, el cañón. Fijaros que va cambiando. Aquí sí se ve, sobre todo el cañón, ¿vale? Por ejemplo, el estándar, fijaros cómo es, al como nuevo, que son más de la Primera Guerra Mundial de Battlefield 1. O sea, dependiendo del tipo de arma, fijaros el tipo de cañón, os va a cambiar el cañón, por así decir. El cañón cambia, ¿vale? O sea, ahí sí se notan cambios. Pero como veis, en general es todo prácticamente idéntico. O sea, no hay... Hay algunas que tienen más nivel de detalle que otras. A ver, que no dejan de estar guapas. Lo que digo, el bípode es lo único que aquí no se cambia. Es un poco decepcionante el tema del bípode, pero bueno, a ver, eso es lo que hay. La Drilling, aquí la tenéis en chapada en oro entera. Y como nuevo, pues más de lo mismo. La podemos ir poniendo así y demás. Y listo. Lo bueno es que una vez que terminéis todas las misiones, si conseguís terminarlas o no, dependiendo de lo buenos que seáis y el tiempo que le podéis dedicar, os vais a conseguir pues esas monedas de compañía que os van a ir frutales. Como una vez que ya tienes todas las monedas de compañía, pues ahí ya con eso os podéis centrar en lo que más os importe del juego, que en este caso sería pues de desbloquear skins para vehículos, para los tanques o para cualquier otro tipo de cosa. Ya eso ya como quiera cada uno. Fijaros aquí ya la ponen también a este el detallito de la estrellita. Aunque lo repitan, pero bueno, por lo menos es un detallito más que van teniendo las armas, dependiendo de cuál vais a utilizar más o cuál vais a utilizar menos. Y estas son todas las armas de oro del juego, gente. Aquí las estáis viendo ya una por una. Ya las estoy pasando más rápido porque lo que nos interesa es que las veáis. Esta es la NG42 en como nuevo, ¿vale? Aquí la tenéis. Le ponemos ahora la mirilla de oro. Le vamos a poner de oro también la NG42. Fijaros que la bocacha cambia y parece el cañón de un Barrett. Pero... poco más, o sea, no hay mucho más detalle aparte de los que ya os he dicho. O sea, todas las armas son prácticamente iguales, los cambios idénticas entre una y otras. No están... que si quieres vender skins luego después, vale, no sé, cúrrate más las diferencias entre una y otra, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, como nuevo la VGO, también igual, que es un bicharraco bastante grande. Pluto se ha cabreado porque dice, tío... Está siendo ya muy largo el vídeo, Tyson, y estoy viendo aquí demasiadas skins. Pero claro, como hay que... Son 12 skins por arma, hay que irlas enseñando así. Os lo tengo que cambiar pieza a pieza para que lo veáis. Fijaros que no es mucha la diferencia entre una y otra. No cambia muchísimo, o sea... Tris, tras, vamos para la siguiente. Y la última en el asalto, la escopeta 1897. Y aquí está ya entera como nuevo, fijaros. Y la vamos a pasar a ponerla chapadita en oro. La mira es una estupidez de la escopeta porque es enanísima. El cañón, el armazón... que tenemos por aquí. Fijaros que si las combináis, combinado queda guapísimo, pero bueno, ya esto depende de los gustos. Aquí los skins, cada uno puede hacer lo que le salga de la punta del capullo a cada uno. Ya están todas las armas de la clase de apoyo y nos faltan las de la clase de sniper, que las tenemos por aquí también. Son otras 8. Tenemos aquí el Lienfield, que aquí están como nuevo. Lo ponemos en versión de oro. Y ya está, y esto es así prácticamente, como digo, con todas las armas. Por lo menos ya el que quiera desbloquear alguna, ya sabéis cómo son todos los skins, ¿vale? Uno tras de otro. Hay algunos que están más molones que otros, se podría decir, pero es que prácticamente, es que como veis, es que
viendo uno los tienes vistos prácticamente todos. Es que no se han currado mucho la diferencia entre un modelo y otro. Hay algunas armas que les falta alguna parte del skin, ¿vale? La mira ya directamente paso de para ir más rápidos, ¿vale? Ni la voy a enseñar, ¿vale? Como nuevo. Y como nuevo, que esta no la tenía preparada. O sea, este es el modelo 8. Y luego su versión de oro. Es que no, las diferencias son mínimas, como veis. O sea, básicamente el color, ya te esperas, los cargadores son todos iguales, que no tienen prácticamente ninguna distinción de otro nada, simplemente les han puesto el color encima y a tomar vientos, no se complican mucho la vida, ¿sabes? O sea, lo único notorio es las bocachas, que fijaros aquí en este caso la bocacha es un poco total para el arma esta. Luego tenemos aquí esta en como nuevo también, la mira, como digo, paso de tocarla ya. Fijaros, la bocacha sí es lo que más cambia, me reitero, pero lo demás es... vale. No os lo habéis currado mucho, no. La verdad es que son unos skins que si tenéis la opción de desbloquearlos, pues desbloquearlos. La verdad, alguno lo utilizará. Las bocachas está, es lo que más molón está, pero la verdad es que, por ejemplo, si alguno piensa desbloquearlos luego más adelante con créditos, por así decir, por monedas de compañía, como veis, es algo completamente absurdo, porque estéticamente hablando es que son iguales a lo de todas las armas. Y fijaros, aquí a este arma no se le puede desbloquear tampoco, la ZH, no se le puede desbloquear la parte última del cañón de oro, porque no deja, o sea que se queda el arma un poco hortera. Luego tenemos el Jorgensen, igual, el Jorgensen aquí lo tenéis en oro completo, en como nuevo, ya os imagináis cómo es, o sea, es que ni me voy a molestar en hacer los cambios, simplemente os lo voy a enseñar así, sin hacer doble clic, o sea, que no hay mucha diferencia, es prácticamente todo igual, no cambia mucho, nada más que la bocacha es el principal cambio, ¿vale? Lo mismo pasa con el RSC, aquí lo tenemos en como nuevo, y la culata cambiaría a la misma culata que estamos viendo todo el rato, el armazón sería exactamente lo mismo que cambia, con lo mismo diseño, el mismo dibujo, el mismo patrón de colores, y lo mismo pasa con el resto del arma, o sea, no hay mucho cambio. Como digo, todas las armas son prácticamente el mismo skin. Lo mismo va a ocurrir con el Kar 98. Con el Kar 98 es más de lo mismo, ¿vale? O sea, es que le pongas lo que le pongas, es que es todo igual. El skin es exactamente igual. No tiene mucha diferencia. El dibujo del oro es el mismo. Como veis, es que es el mismo con todas las armas. Y la última arma que tenemos, que es el Shader, pasa exactamente más de lo mismo. O sea, más de lo mismo, ya esto ya es cuestión de gustos, como digo, pero aquí, bueno, aquí tenéis ya todas las armas de oro de Battlefield 5, así es como se ven, esto es lo que dan por completar las misiones, y diréis, ¿y ahora que ya las he hecho, te ha merecido la pena el sufrimiento? Bueno, yo, a mí me ha gustado sufrir, he sido masoca, he tardado lo que he tardado, he sido el primero en desbloquearlo, así que aquí os lo enseño, pero si no queréis sufrir, hacerlos con los metéis entre cuatro, hacerlo con amigos, si no tenéis con quién, y hay gente que lo quiere hacer, ya sabéis que tenemos un canal de Discord con muchos canales a los que podéis meter entre varios de vosotros para sacaros estas misiones también o cualquier otra, y así lo podéis sacar todo bastante antes, y una vez que terminéis, pues mira, ya solo os tenéis que meter en la compañía y decís, tengo 15.000 monedas, pues ¿qué hago? Pues no lo sé, me voy a meter a ver, quiero un camuflaje para el Stuka. Pues ya te pones a mirar hasta que cambien, a ver si bajan los precios de los skins, intentar ir acumulando y ahorrando, ¿vale? Y ya podréis ver, pues si dices, a ver, este vale 8.000, a lo mejor no me gusta, y este vale 20.000, no me llega, tengo 15.000. Pues ya es empezar a ahorrar moneditas para conseguir skins para los vehículos principalmente, que es lo más caro, o pues ya si os busca, os gustan alguno que haya en la armería, ya dependiendo, pues de los soldados o de lo que sea, si os gusta la gorrita, pues os compréis la gorrita. Ya es lo que vayan sacando, que habrá que esperar que seguramente haya bajada de precios próximamente. Así que nada, gente, estos son todos los skins, como digo, os va a servir para ganar muchas monedas, yo os recomiendo ahorrarlas porque para empezar faltan armas nuevas que van a meter ahora al juego, o sea que habrá que gastarse también monedas de compañía en esas armas nuevas, en las especializaciones, y luego aparte seguramente vaya a ver, van a bajar los precios de las skins, así que no os precipitéis gastando, si alguno ha llegado, ahorrarlos porque... en cuanto tengamos noticias os lo haré saber. Y esto es todo, amigos, hasta aquí este vídeo tan largo con estas pesadísimas skins, y ya sabéis, dejar vuestro like y hasta la próxima.